Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy, pero muy contentos el día de hoy porque estoy con una princesa muy linda y muy especial, Luisa Raigosa. ¿Cómo estás? Muy bien, Federico, ¿y tú? Un privilegio tenerte con nosotros. Ay, muchas gracias por la invitación. Luisa, la gente te conoce mucho porque eres modelo muy reconocida, no solamente en Medellín, sino en el país. Y yo creo que en el exterior también, ya me contarás, has viajado mucho. Eh, pero antes de meternos en todo el mundo del modelaje y, y del empresarismo, que también eres empresaria, a la gente le gustaría saber quién es Luisa Raigosa. Uh -huh. Bueno, a ver, te cuento un poquito de quién soy. Eh, nací en Medellín, uh -huh. eh, vengo de una familia, somos tres hermanos, uh -huh. eh, mi mamá quedó viuda muy joven a los 27 años, mi papá murió de cáncer. Y criados por mi mamá, una tesa, una quedó, berraquita quedó que nos. A cargo sacó de tres hijos. De 27 años, wow. viuda. Wow. Entonces, eh, es muy bonito porque hoy en día admiro ese poder que ella tuvo de supervivencia, de sacar a sus hijos adelante, de pagar colegios, universidades y siempre hizo, trató pero? de darnos lo mejor. Sí, contame cómo hizo, o sea, eh, Bueno, mi papá, ¿tú? pues, mi papá era odontólogo. Okay. Eh, de las cosas que le dejó. Pues mi mamá no trabajaba, mi mamá es artista. Okay. Antes de casarse mi mamá actuaba, cantaba y modelaba. Y en el momento que ella se casó, renunció a toda su carrera artística por, por, por su familia. Hijos. Y bueno, ella empezó, bueno, me toca entonces, voy a vender un apartamento. Después. Consultorio. Le tocó consultorio, después que la finca, y bueno, y así nos fuimos yendo, o sea, ya hasta el punto que mi mamá dijo: bueno, tengo que trabajar. Eh, mi mamá transportaba niños, eh, que montó un negocio de pollos o de algo wow. así, pero solita, solita, siempre súper tesa. Para sí. aplaudirla a la mamá. ¿eh? Sí, es increíble, sí. pero hoy en día que soy casada y que tengo una hija. O sea, no me veo sola. Creo que uno como sea saca un hijo adelante, pero verla en la posición de ella de 27 años con tres hijos, o sea, es admirable. Luisa, contame cómo eras de pequeña, así como tu hija ahora. Sí, yo era muy traviesa, <laughs> demasiado traviesa. Eh, una niña con mucha energía uh -huh. y nada, desde chiquita siempre mostré como esa inclinación por, por el arte, ah, por... Bien modelar, cantar. No, ojalá hubiera uh -huh. sido cantante. Mi mamá es una cantante uh -huh. y yo creo que es como de esas cosas un talento frustrado, uh -huh. porque me hubiera encantado poder cantar. O sea, uh -huh. me parece un don hermoso, maravilloso. maravilloso, pero en mi casa ninguno lo heredó. Luisa, uh -huh. deportes desde pequeña sí. Sí, desde pequeña uh -huh. siempre fui muy deportista. Comencé con gimnasia olímpica. Okay. Y después ya más grandecita en el bachillerato empecé a competir en natación. Ah, okay. Hasta que ya empecé pues como con el gimnasio y todo eso. Mm. Pero o sea, que yo sepa toda mi vida he sido muy deportista. Mm. Siempre ha sido así. ¿Terminas el colegio y qué haces? Bueno, termino el colegio y entro a estudiar diseño de modas okay. en la Arturo Tejada. Hago unos dos años y de ahí me voy a vivir a Italia. A Italia, espectacular. Sí. sí. ¿A qué parte? Eh, vivimos en Roma, eh, en Roma. En Roma. En sí. Roma. Vivimos, o sea, con quién? Toda ¿Cómo? la familia. Ah, se fueron toda la familia sí. para Roma. Mi mamá por... se casó con un italiano y okay. nos fuimos todos los tres hermanos y mi mamá a vivir wow. a Italia. ¿Qué tal sí. la experiencia de vivir en? Increíble, o sea, es una oportunidad. Maravillosa, muy linda que nos dio la vida poder vivir en un país en Europa, poder aprender otro idioma, otra cultura. Parlame, parlame italiano, parlame Qué italiano? cosa voy a quitarle. <laughs> Me encanta el idioma sí, italiano. es lindo y es fácil de aprender. Entonces, de aprender. Eh, pienso que es, o sea, esas experiencias maravillosas que agradezco mm. haber tenido la oportunidad de vivir. En ¿Qué, Europa. ¿Qué edad tenías en esa, en esa época? En esa época tenía sí. 18 años. Ya. Bueno, Luis, ¿y a todo esto ya empezaste? ¿Ya eras modelo? Sí, ya había empezado a modelar. ¿Ya había empezado? Acá había empezado. Sí. ¿A qué edad? A los 14 años empecé a modelar. ¿Cómo fue? Eh, empecé en concursos de modelaje. Pues siempre chiquita okay. estuve. Como metida, mi mamá fue. Ella tuvo una academia de modelaje sí. y ella hacía desfiles. Entonces, las alumnas eran las compañeras ah, de mi hermana okay. del colegio. Ella <coughs> tenía amigos del medio con grandes marcas de ropa. Entonces, ella uh -huh. hacía los desfiles. Y bueno, por ahí, ya más o menos a los 14 años, empecé en concursos de modelaje y empecé a ganar varios concursos. Uh -huh. Y ahí llegaron las uh -huh. propuestas. De empezar a hacer fotos, catálogos mm. y de ahí me fui. Me encantaría, Luisa, que cuando volvamos al corte me cuentes toda tu carrera como modelo, que me imagino que es extensa y muy buena. Bastante larga. Ya volvemos.